Hola queridos mapachitos, yo soy Mapache y bienvenido a un nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizon. Y en este, gente, traigo algo muy especial, y es que son objetos que probablemente no conozcáis, no tengáis ni idea de su existencia, para el nuevo evento de invierno con Renato. Para la nueva actualización de invierno que se viene ahora a finales de diciembre con Renato, van a meter nuevos objetos y yo tengo foto aquí para comentarlos todos. ¿Os acordáis en el vídeo anterior que subí todos los juguetes que había en el evento de Renato? El evento de invierno, no son esos, ¿vale? Sino que os puse una imagen que la estáis viendo también en pantalla y dije, ¡buah, qué raro! Hay objetos por ahí que no conozco. Pues muchos de esos están integrados aquí y otros que son... Están increíbles los objetos, gente, y quiero comentarlos con vosotros. Quiero que los veáis, quiero que sepáis todo lo que se viene, ya que, como sabéis, me gusta manteneros informados. Así que, gente, ¿queréis ver estos objetos que prácticamente no se conocen todavía? ¿Sí? Pues vamos allá. Muy bien, chicos, pues vamos a pasar ya con el vídeo y vamos a ir con la primera tandita de estos objetos. Los voy a poner ahí de tanda en tanda, ¿vale? Para ir comentándolos poquito a poco y que lo veáis. Y ¡papa! Ahí tenéis la primera. Gente, la calidad de las imágenes no va a ser absolutamente la mejor, ya que hay poca información al respecto sobre estos objetos. Así que entendedlo, pero bueno, se ven, que es lo importante. Y vamos a pasar, chicos, aquí a comentar estos eventos, como estamos viendo, que tenemos el muro de nieve que cae, alfombra festiva, papel de regalo festivo, guirnalda festiva y pila de regalos, ¿ok? Está interesante la cosa. Los dos primeros, tanto el muro de nieve como la alfombra festiva, está muy bien. El muro de nieve que cae, no sé si tendrá alguna... algún suelo, ¿vale? O la alfombra festiva es el suelo, pero si es una... Es que no lo sé, claro, al haber poca información de esto, pues no sé si es una alfombra como tal, ¿vale? O es un suelo, no tengo ni idea, pero bueno, ahí lo dejamos, ahí lo estamos viendo. Vosotros, chicos, como siempre, en los comentarios, pues me ponéis las cosas, yo os leo y pues a ver qué opinamos todos juntos, ¿no? Sabéis que aquí, gente, en este canal, vuestra opinión es importante. Siguiente objeto, chicos, que tenemos el papel de regalo festivo. Me ha parecido súper bonito, la verdad, en comparación, por ejemplo, a los otros papeles de regalos que podemos comprar en Mini Nook, ya que hay algunos que son, no sé cómo decirlo, son el azul, el negro, son de colores, pero este es muy bonito, la verdad, con los tres pompones esos que tiene ahí. Ok, guirnalda festiva, un objeto que está muy chulo. No soy muy fan yo de la guirnalda, gente, la cosa como son, sabéis que soy siempre claro y soy sincero, y yo no soy muy fan de la guirnaldas, pero oye, por tenerla y coleccionarla, yo lo hago, conseguiré todos los objetos para tenerlos como siempre y ala. Uno que me encanta, chicos, que me encanta, es la pila de regalos. Ahí la estamos viendo, o sea, literalmente está increíble, ¿eh? A mí me encanta la pila de regalos, sobre todo para ponerla debajo de los árboles o debajo del árbol de Navidad y eso, pues está súper bien, o simplemente por ponerla en algún sitio en el que pegue como decoración. Ojito, ojito, que está muy, muy bien. La cosa como son, la cosa como son. Y ahora, chicos, ¿queréis que nos pasemos con la segunda tanda? Sí. Pues let's go a la segunda tanda. En esta, chicos, obviar los robots de hojalata y el conjunto de calcetines, ¿vale? Que eso están repetidos. Sino que vamos a fijarnos en la alfombra Summer Shell y en la alfombra de girasol. Ok, está muy bien, ¿vale? No están bien. Pero sobre todo el que más quiero que os fijéis es en la sidra espumosa. Ahí tenemos la copa de champán, también como se le puede llamar. La vimos en la imagen que os he puesto al principio del vídeo, ¿acordáis, gente? Que veíamos a todos los personajes como brindando con la copa de champán. De hecho, probablemente os la habré puesto otra vez. Y la verdad que está muy bien, es un objeto que puede tener una interacción muy, muy bonita, aunque solo sea un gesto, pero algo es algo y la verdad que está muy, muy bien. Por cierto, gente, si me preguntáis cómo se van a conseguir estos objetos, salvo los robots de hojalata, etc. Lo otro, no tengo ni idea si será haciendo algunos eventos con Guindo, no tengo ni idea de momento, ¿vale, chicos? Solo he podido sacar esta información de estos objetos, no de la manera en la que se consiguen. En la que salga algo, ¡pap! Sabéis que lo vais a tener justo en el canal. Bien, pasamos con la tercera rondita, chicos. Aquí solo hay tres objetos, pero ¡pap! Molan un montón. ¿Qué son? Voy a llamarlos tal y como están puestos aquí, el nombre, ¿vale? Luego probablemente en español o en eso tengan otro nombre. Tenemos el Shimekazari de Año Nuevo, Ensalada Olivier y Caja del Teléfono Pocket Camp. Vale, la caja del teléfono Pocket Camp es porque se ha hecho una colaboración del Animal Crossing Pocket Camp, que es un juego para móviles, ¿vale? Con el New Horizon, y pues puedes conseguir esta caja del teléfono. Si alguno quiere saber cómo se consigue, pues que me lo deje abajo en los comentarios y yo le respondo, o ya haré un vídeo acerca de si veo que muchos jugáis también al Pocket Camp.
Bueno, gente, pasamos con la ensalada Olivier. Este creo que era uno de los platos que había en el, en lo otro que os puse, ¿vale? En la foto que yo dije, vaya, estos platos no los conozco. Bueno, pues aquí están saliendo y saldrán más, no os preocupéis. Y tenemos pues este plato que la verdad servirá muy bien de decoración para eso, para ponerlo en nuestras mesas y demás. Y luego el shimekazari de Año Nuevo, que es prácticamente como una guirnalda, ¿no? Parece ser ahí. No tengo idea, pero la verdad es que es muy bonito las cosas como son. Y sobre todo para los coleccionistas como yo, que quieran toda la colección de objetos especiales de los eventos, pues a conseguirlo. Yo he de decir que de momento tengo absolutamente todos los objetos de todos los eventos que han ido surgiendo en Animal Crossing, tanto del evento de Pascua, el evento de Halloween, el evento de Guindo, el Día del Pavo, el evento de los museos, etc, etc, todos los que han ido saliendo, pues prácticamente lo tengo. Muy bien, habiendo comentado este, gente, vamos a pasarnos aquí con unos que tengo aquí, como el plato de 12 uvas y los fideos de Año Nuevo. El plato de 12 uvas lo vimos en la foto en el que salían los muñequitos con el champán, y este era uno de los que había junto también con los fideos de Año Nuevo. Y yo os digo una cosa, chicos, están increíbles los platos, y sobre todo los fideos de Año Nuevo o el ramen, llámalo como tú quieras llamarlo, va a pegar súper, súper bien a la hora de una... Por ejemplo, los típicos... He visto muchas islas que tienen una temática japonesa, pues el ramen, obviamente, en los puestecillos... puede quedar súper, súper bien. Y ya no solo eso, por ejemplo, para Paulino, ponérselo ahí en su, al lado de su casa, como un restaurante japonés, y ponerle los ramen. Pues, ojito, que ya se me están ocurriendo aquí, estoy dando ideas así al tuntún, y mamma mía, gente. Vamos a pasar, chicos, con otra tandita que tenemos de dos objetos, que son el Kadomatsu y el Kagamimochi. No sé lo que son, voy a comentarlo así por fuera, lo que parece que son, y es que uno parece como trozos de bambú cortados, como si fuera una especie de estatua. Desconozco el tamaño, desconozco absolutamente todo. Y lo otro es como una especie de casita con una naranja. No lo sé la verdad lo que son, pero oye, están muy, muy, muy interesantes, chicos. Y ojito que se puede venir. Para mí, la verdad que el del bambú me ha gustado mucho, sobre todo si es grande, ¿no? Es decir, si es un objeto que tenga un tamaño considerable para ponerlo de decoración fuera de nuestra isla. Bueno, siguiente cositas que vamos a mirar, chicos, son las fotos de Renato. Aquí la estamos viendo, las fotos de Jingle. Y pues tenemos ahí la madera natural, madera oscura, pastel, vistoso, popular y blanco. La verdad que para mí el que más me gusta, el que más me llama la atención, es el último, el que tiene el cuadro de colores. La verdad que pega muy bien con los tonos de Navidad y ojito. Como he dicho, desconozco cómo se puede conseguir la foto, desconozco cómo se puede conseguir absolutamente todo de momento. Cuando salga información, no os preocupéis que en este canal, chicos, la vais a tener. Así que si me estás viendo y no estás suscrito, pulsa el botón de suscribirte, amigo. Forma parte de la familia Mapachito, que poquito a poquito vamos creciendo, gente. Así que bueno, siguientes cositas que tenemos, gente, son las pilas de regalos. Pilas, no de pilas, ¿vale? No de pila de pila, sino de pila de agrupación de regalos. Este ya lo hemos visto, ¿vale, chicos? Pero vemos que tenemos aquí diferentes personalizaciones. Como tenemos la elegante, hay dos que ponen elegante, natural, frío, lindo, vistoso. Bueno, no sé, seguramente cambien los nombres, ¿vale? A España o a cualquier sitio del que seamos, lleguen con otro tipo de nombres, pero oye, están muy bien los regalos, la verdad que mola poder tener diferentes tipos y personalizaciones, ya que, por ejemplo, en mi zona, la zona de hielo que tengo, le vendría muy bien la pila de regalos azules. ¿Vale? Entonces me alegro, la verdad, que viene. Y ahora, chicos, aquí vamos a pasar con algo todavía más impresionante. ¡Trrr! Aquí tenemos, chicos, otra tandita con el arco de celebración Aurora, Wall y Berlinés. El arco de celebración no puede faltar en un evento, el típico arco. Ya sabéis que en el de Pascua tenemos el arco de huevo de Pascua, en el otro tenemos el arco de Halloween con las calabazas, y en este pues tenemos el arco de celebración ahí, que está muy, muy bien. Y si mal... no veo, creo que pone 2021, ¿verdad? Está bien, chicos, está bien. Luego tenemos el Aurora Wall, que ese parece ser que va a estar bastante interesante. Y el Berlinés, que es como un plato, ¿no? Ok. Pinta bien. Como he dicho, gente, la verdad que desconozco muchos de estos objetos. Cómo van a venir, cómo se van a conseguir, cómo no sé qué. De qué manera vamos a poder obtenerlos. Así que como no tengo ni idea, mejor me callo hasta el momento en el que salga más información. Y cuando ya llegue la información al 100%, pues la comentaré. Y diré, pues mira, se consiguen así, 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 y perfecto, chicos. De momento solo estamos comentando estos objetos que posiblemente lleguen en el evento.
Y ya, gente, vamos a pasar prácticamente con la última tanda. Solo tiene dos objetos, pero oye, están muy, muy bien. Y son el Yut Nori y figura buey del Zodíaco. Ok. Aquí el que más me llama la atención es la figura buey del Zodíaco, que creo y espero que sea un objeto grande y no sea un objeto pequeñito, ¿vale? Espero y deseo. Y luego tenemos también el Yut Nori, que es como una especie de juego de mesa, ¿no? Es como lo típico para de decoración, creo yo. Así que está muy, muy bien, chicos. Igualmente, lo que vosotros pensáis, ya sabéis, abajo en los comentarios me lo dejáis saber y perfecto. Y pues nada, prácticamente, chicos, ya hemos terminado de comentar todos estos objetos. La verdad que algunos están muy chulos. Me podéis dejar en los comentarios para vosotros, cuál es el objeto que más os ha llamado la atención o el que más os gustaría tener. Y pues nada, me parece que me voy a ir despidiendo aquí, chicos. Así que espero que os haya gustado mucho este vídeo, os hayan gustado o llamado la atención a estos objetos. Y como he dicho, ya en un futuro veré cómo se pueden conseguir en la que salga algo más de información. Así que nada, chicos. Como he dicho otra vez, espero que lo hayáis pasado muy muy bien y nos vemos en próximos vídeos de Animal Crossing. Chao, chao.